Yay. Hola. Sí, can you hear me? ¿Sí? Ah, cool. ¿De dónde naciste? There. Sí, yo nací allá y me mudé aquí cuando tenía 14 meses. ¿A los Estados Unidos? Sí. ¿Y cuántos años vivieron a tus padres en Venezuela? Yo creo que vivieron hasta cuando tenía como 30 años. Mis padres. Tienes una hermana, ¿sí? Sí, yo tengo una hermana, tiene 21 años. Wow. Entonces, ella tiene 14 años, o un año cuando mudarse, o mudaste. Yes. Yeah, 18 months. Español, por favor. 18 meses. En su vida personal, ¿a qué te gusta hacer en tu libre, en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, yo juego béisbol. Me gusta hacer lo que sea en la computadora. Soy involucrado en un poquito de todo. Me gusta hacer stock trading. Lo que sea. ¿A qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? No, no me gusta leer. No Me tengo paciencia encanta para leer. leer. No tengo paciencia. Pero los leer es no sé, never mind. ¿Cómo es tu vida día a Día a día? día. Tomo clases hasta el verano. Tengo dos clases ahorita, entonces estoy ocupado con eso. Tengo un trabajo, soy un coach de un equipo de béisbol de 13 años en Dunwoody y vengo a la casa los fines de semana a ver a mis padres. ¿Cuántos años tienes a los niños de béisbol? Tienen 13 años, 13. Los niños tienen 3 años o 3. 13, Yeah. así. Ah, so, entonces van al high school, a escuela secundaria. Octavo grado. ¿Qué? Octavo grado. Fifth grade. Ah, sí. Y un momento. Solamente tienes un hermano o hermana y los padres. Sí, más mi abuela vive con nosotros. ¿Dónde vive su abuelo? Vive en Venezuela, pero ella vive con nosotros 6 meses del año. Así. ¿Con tú? Sí. ¿Con tu familia? Mi casa, mi familia. ¿Tu abuelo o abuela? Abuela. ¿Es su abuelo se murió? Sí, el año pasado. Ah, muy triste. Muy triste. Lo siento. Sí. Un momento, por favor. ¿Cuál es tu recuerdo favorito a la infancia? Infancia. Sí. Bueno, jugando béisbol desde niño con todos mis amigos aquí cerca y todavía soy amigos con ellos. Entonces siempre hablamos
de los tiempos cuando jugamos béisbol. Y tengo un otro ¿A su familia habla español en su casa? Sí, en mi casa solamente hablamos español, pero todos hablamos inglés. Bien. Mi papá habla un poquito feo. No, no se le entiende mucho. Y Necesita Rosetta Stone. y ¿te gusta conocer o te gusta saber hablar español? Sí, bilingüe. Yo pienso que muy, muy bien. No me acuerdo cuando aprendí los dos idiomas, pero inglés no lo hablaba bien hasta el cuarto grado. Así. Sí. Totalmente. Adiós. Nos vemos.